El gobierno de Montería radicó este jueves 28 de enero el proyecto mediante el cual se adopta el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial POT. La presentación oficial de la iniciativa la hizo el secretario general de la Administración Local, Raúl Vadillo, ante el Consejo de Montería, que tiene hasta 60 días para socializar, debatir y aprobar el documento considerado como la ruta para planear el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Queremos nuevamente manifestar nuestra satisfacción, no solamente por el trabajo que a la fecha se ha adelantado, sino por la dedicación, esfuerzo y disciplina que sabemos van a tener para sacar adelante este tema que es de la mayor relevancia para toda la ciudad. Contar con un plan de ordenamiento territorial adecuado y ajustado a la realidad actual es clave no solamente para el desarrollo social y económico de los monterianos, sino que marca la hoja de ruta bajo la cual todos los ciudadanos se deben relacionar entre sí y con la ciudad de manera sostenible y organizada. Sin duda, algo clave para el crecimiento económico de toda nuestra ciudad. Las sesiones extras fueron convocadas por 30 días y empalman con el primer periodo ordinario de la corporación a iniciar el 1 de marzo de 2021. El presidente del Consejo de Montería, Leonel Márquez, dijo que desde la corporación se invita a la ciudadanía para que participen de la discusión del nuevo POT y se brinden las garantías para escuchar las inquietudes de toda la comunidad. Considero e insto a toda la ciudadanía para que participe de manera activa en las discusiones de este importante proyecto. Desde la presidencia, y yo sé que todos los honorables concejales y además la respectiva comisión de tierras van a ser garantes de darle todas las herramientas necesarias para que puedan participar, elevar sus inquietudes y podamos sacar este importante proyecto. Se espera la publicación del cronograma de socialización por sectores sociales que tendrá que hacer el Consejo para vincular a la ciudadanía en esta discusión. Como se sabe, el POT fue acordado con la autoridad ambiental y advierte un crecimiento urbanístico del centro hacia el norte, occidente y oriente de la ciudad, disponiendo de al menos 1.700 hectáreas de terreno. El nuevo POT define también las zonas residenciales netas, las de servicio, las mixtas, las comerciales, para evitar el desorden actual que se evidencia en distintos sitios de la ciudad con el viejo y obsoleto Plan de Ordenamiento Territorial.